Estuvimos también nosotros por Eusebio Ayala, por la avenida Eusebio Ayala, donde se concentra hoy día la mayor cantidad de vendedores, sobre todo de juguetes en estos días, y más precisamente anoche con el tema de los Reyes Magos y, lógicamente, los Reyes. Estamos hablando de los padres que iban munidos una inmensa cantidad de gente allí en la avenida Eusebio Ayala como para estar comprando hasta altas horas de la madrugada. Prácticamente en varios locales de la ciudad de Asunción se ofertan juguetes, ¿verdad? Se venden juguetes, pero hoy día el epicentro es la avenida Eusebio Ayala, desde General Aquino hasta 22 de septiembre, más o menos. Incluso se clausuró esa parte de la avenida, no hubo tránsito vehicular, se paralizó todo para los vehículos al menos. Entonces se volvió peatonal ese sector de la avenida Eusebio Ayala, precisamente para dar espacio a los Reyes, para que puedan realizar sus respectivos recorridos y llevar los juguetes en casa, ¿verdad? Y que podemos escuchar testimonio de los Reyes, ¿verdad? Que estaban yendo con los regalos precisamente para que pueda amanecer en casa. A ver, les escuchamos. Tenemos un listado largo de cara. Un listado largo. Sí, entre sobrinos, ahijados y hijos. Sí, sí. Se cumplen la medida, ¿no? Sí. ¿Están también de precio también? Están diferentes precios, sí. ¿Verdad? Qué lindo esto de darle un poco esos niños que esperan, ¿no? Sí, todos los días ellos están ansiosos. Con su cartita estaban ahí en la casa yo esperando. Esperando, ¿verdad? Sí. Y es la hora al menos que ustedes también pueden escaparse, ¿eh? Claro, es la única hora después de trabajar, salimos a la una y ahora ya estamos a casa de vuelta. Van a encontrar, uno imagina esa sonrisa, ¿verdad? Sí, eso es lo que nos gusta, que ellos estén contentos siempre. Que estén contentos, ¿verdad? Claro, la inocencia que también alguna vez nosotros tuvimos. Sí. Y hay que cumplir. Por más de que estén duras las cosas con esta... con este sistema que tenemos de gobierno, hay que hacer de reyes y también de magos. Es verdad, de alguna u otra manera. Claro, claro. ¿Para cuántos son? Y cuatro. Cuatro. Y uno que está en camino. Uno que está en camino. Sí, ¿verdad? Cinco. Los cuatro ya están esperando en casa. Los cuatro están en casa y el bebito que está. Sí. Pero ya también con su rey. También ya con sus reyes. Sí, ya. Claro, ya. ¿Qué se merece? Hay que seguir con esta tradición, muy lindo, muy lindo. Especialmente para los chicos, nosotros que ya... pasamos la edad, creo que ya no es más novedoso para nosotros, no. Pero para los chicos sí, un lindo sueño. Para los inocentes, la inocencia. Claro que sí, muy lindo, excelente. ¿Uno hace el esfuerzo, no? Sí, como padre sí, claro que sí, vamos a hacer siempre el esfuerzo. Pero muy lindo, La niña pues es espectacular. Pero demasiado sofisticado, ya son ahora los 24. Qué exigente, güey. Qué exigente, no, es más como nosotros andamos de pelota y ya está. Ya está, ¿verdad? Sí. Pero se trata de complacer, ¿no? Claro, y lo triste que ahora es que algunos padres vienen con sus hijas a comprar los regalos y se pierde por la tradición. Se pierde la tradición. Sí.